Hola, hola, hola. Ahí está, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Cómo andan? Lo quiero buscar ya mismo. Me los acuerdo. Gracias, gracias. ¿Escucha bien y se ve bien? ¿Cómo andan todos? Ah, acá está. Pasó acá, así que vamos a. Ahí estamos. Ah. Hey, ¿cómo andás tanto tiempo? Veo nombres conocidos: Kilpa, Cerca, Área, qué grande todo. Bien, hay algunos anuncios interesantes. Porque estamos en el dueño de la taberna. Esto ya se avisó por Discord. Ya lo retuiteamos, ya los invitados. Luz. Oh, luz. Ah, además es medio de abajo. Está bueno. ¿Sí? Voy a romper algo, mejor no lo uso. Hey, qué bueno que están acá. Bueno, vamos a darle los anuncios. Primero, como siempre, pago. Últimamente pueden encontrar, si quieren miniaturas o pintar miniaturas, o imprimirse miniaturas, pueden ir al Mago 3D, que les voy a tirar el comando ahora. No acuerdo. Pero está en Instagram. Está, sí, era el Mago 3. Perfecto, ahí les dejo el link para que puedan ir a hablar con él. La verdad, son miniaturas de resina que tienen una calidad excelente. Esto estaba charlando con unos amigos que hacen impresiones. Y nada, como que antes hacían plástico. Plástico especial, que yo no tengo idea. Pero ahora están haciendo resinas y las de resina tienen muchísimo más detalle. Y la verdad, se nota un montón, pero un montón en las miniaturas que nos dieron. Segundo, Akataka. Hoy lo compartimos por Instagram y no me acuerdo por dónde más. Pero si quieren comprar cualquier juego de rol de Star Trek con ellos, tienen un 15% de descuento usando el cupón Remeras Rojas. Así que, ya que estamos también Akataka, estamos haciendo una colaboración con ellos. De a poco van a ir viendo. Vamos a hacer algunos anuncios de ellos, como el que hice hoy. También ellos van a compartir cosas nuestras y cosas por el estilo. Y van a ver algunas cositas más adelante que van a estar buenas. Ahora sí. Otra vez, por si no estaban. Esta semana y la que sigue, no va a haber. O sea, este domingo 8 y el domingo 15 no va a haber video semanal porque Bachi está de vacaciones. Y ella es la que edita los videos semanales de los juegos que hacemos. Algo vamos a hacer, seguramente con Luciana. Pero no va a haber video semanal estas 2 semanas. Y tampoco va a haber a Nurem mañana ni el jueves que viene, por la misma razón, porque bueno, Bachi no está. Y justo estamos en una situación donde necesitamos acá el sí o sí, porque además son 3 jugadores nomás. Algo vamos a hacer, no se preocupen. Viernes 6. Es este viernes. Sí, vamos a jugar Vampiros. Vampiros es un. Es un juego diferente a D&D, no es súper súper necesario que estén todos. Además no están en una situación complicada, más allá que sean 3 jugadores, así que vamos a jugar Vampiros el viernes, no se preocupen, eso va a estar. Bien, como venimos anunciando, se viene el cumpleaños de la taberna. El cumpleaños de la taberna es el 18 de agosto, pero por cuestiones de organización lo vamos a festejar el último finde de el mes, o sea, el sábado 28 y domingo 29. Y va a ser por el canal de Discord. Tenemos actividades planeadas, tenemos sorteos, tenemos algunos concursos, tenemos cosas copadas y que van a poder, de las cuales van a poder participar. Si están en el servidor de Discord nuestro, pasen a ver. El link está por todos lados. Y nada, espero verlos porque va a haber cosas copadas. Ya vamos a anunciar las cosas que vamos a hacer y
Espero que les guste. Nosotros estamos muy contentos de festejar nuestro tercer año del canal, que es un montón. Es un montón, montón. Sobre todo con la cantidad de... El otro día entré, hice clic en video de la taberna y scrollé para abajo y hay un montón de material. Y el último anuncio... El último no. Sí, el último anuncio. El último anuncio es que este mes ya retomamos con los streams habituales, lo que teníamos planeados desde principio de año, pero bueno, por diferentes problemas no pudimos, así que no pasa nada. El miércoles que viene, a esta hora, tenemos el podcast de la taberna, en la barra de la taberna, y nuestros invitados son Concilio del Sur y Primigenia Austral. Van a venir y vamos a charlar de cosas copadas, así que también vamos a anunciar los temas durante la semana, y va a estar bueno, espero que les guste. Todos los podcasts que venimos haciendo vienen súper geniales, así que espero que se sumen. También vamos a volver con Warbuilding. Todavía no sé cómo, pero va a ser a fin de mes. El último miércoles del mes, que sería miércoles 25. Bueno, esto es una noticia que no tiene nada que ver con nada. Absolutamente nada de la taberna. Pero ayer empezó el Kickstarter del juego de rol de Avatar, la leyenda de Aang. En realidad se llama Avatar Legends y abarca diferentes épocas del mundo. Tiene 5 épocas para jugar, que es desde Kyoshi, el Avatar Roku, la Guerra de los 100 Años con el Lord of Fire, el Señor de Fuego, el Padre Zuko, cuando está Aang vivo, cuando está, no es que está vivo, cuando está descongelado y dando vueltas por ahí, y con Korra. El juego lo está haciendo la empresa que hizo el juego de rol de Masks. No sé si vieron nuestro video y también jugamos un one shot con Cerca en Escuelita de Rol, que estuvo buenísimo. Y el juego de rol va a ir por ahí. El sistema es muy similar, pero va a haber otras cosas que cambiaron. Y ahora el Kickstarter está, si alguien quiere participar, les voy a dejar el link ahí abajo. Termina en septiembre, así que termina en septiembre, de ahí se tiene que imprimir todo. Y de ahí tiene que llegar a Argentina, no sé cuándo va a llegar, así que re cool. Ahora sí, una vez sacado esto del medio, vamos a lo que nos compete. Este programa, para cualquiera que no lo vio o que se sumó por primera vez, se trata de charlas de juegos de rol. Si ustedes tienen preguntas sobre juegos de rol, si tienen cosas que contar o dudas, o tal vez no hace falta que sean sobre reglas, sino sobre dinámicas de grupo y cosas así, háganlas, yo las voy a tratar de responder lo mejor que pueda. Lo mejor que pueda. Y voy a tratar de responder todas las preguntas que hagan. Así que ahí, Luciana. Ahora tenemos un nuevo método de responder preguntas que es buenísimo. Ah, saludos de Canarias. Cierto. Estamos jugando una partida de Pathfinder, segunda edición, con Indie Maze, que es un streamer, y una persona que trabaja en Devir, que es la persona que nos está dirigiendo. Y además estamos jugando por Talespire, que si no lo vieron es buenísimo, porque la visual de Talespire es fantástica. Y todavía no tenemos pensado cuándo vamos a hacer la próxima sesión, pero va a ser dentro de poco. Tengo que contactarme con ellos y organizar. Y ellos son de Canarias, por eso me acordé. Gracias, mis sedus. Bien. Vamos ahí. La primera pregunta es de Gun. Dice, ya que estamos, te pregunto. Estoy empezando a pensar los planos para el mundo, pero no estoy entendiendo mucho cómo funcionan. Gracias por el raid. No estoy entendiendo mucho cómo funcionan. Y el libro, el DM, la verdad que me hizo perder un toque. Los planos del mundo. A ver un poco. Los planos del mundo. Referís. no me acuerdo qué dice el libro del DM exactamente ahí. Pero déjame ver. Ah, los planos de tu multiverso. Ahí va, lo que sería la cosmología. Tenemos un stream, el que hicimos de Worldbuilding, de la cosmología. Que la idea de esto es... DD tiene como muchos universos, ¿no? Tenés que se llaman planos. Los planos elementales son el ejemplo más básico. Tenés el plano del fuego, el de la tierra, el del agua y el del aire. Grande, bueno. Todos esos están. A lo que se refiere... Bueno, Diana también hizo videos sobre el lore de eso. A lo que se refiere con los planos de tu mundo es... Que pienses un poco de qué se trata. Por ejemplo, es muy común que esté el plano etéreo,
Porque los fantasmas, si es que llegas a tener fantasmas en tu mundo, funcionan con el plano etéreo. Y está bueno tenerlo. Lo mismo con el plano astral. Lo mismo con el plano, qué sé yo, si querés tener el plano de los muertos, por decir algo. ¿A dónde van los muertos cuando mueren? Tal vez caen ahí, está el Shadowfell, el Feywild, y todos esos, a eso se refiere con las Fronas del Mundo. Vos, si querés, podés armarte una cosmología, pero una de las cosas que se sugiere, para no explicarla mucho, y es que el plano origen de tu mundo sea el plano estándar, y todos los planos de D&D estén ahí dando vueltas, de la misma manera. La forma en la que vos le presentás a los jugadores eso va a variar. Por ejemplo, tenés el árbol de la vida o el conocido Yggdrasil, que es un árbol que ramas conectan los diferentes universos. Eso es mitología nórdica, pero está. O hay una, no recuerdo cómo se llama, la de D&D, pero están todos los planos. Está el plano superiores e inferiores, interiores y exteriores, depende de caos y bueno. Está el dibujo ahí, de eso se trata, organizar, digamos, el multiverso. Mi consejo es que antes de hacer cualquier cosa con universos paralelos al tuyo, termines tu universo. Tipo, sepas dónde estás. Es muy común tratar de ver... O sea, por ejemplo, si tu mundo tiene dioses, decís, bueno, ¿dónde están? El plano de los dioses, pum, el plano de los dioses, listo. No hace falta que empieces a describir la historia de ese universo. Si querés hacerlo, hacelo. Pero concéntrate donde van a estar tus jugadores, que es donde más ayuda vas a necesitar. Y es más que nada eso, organizar las cosas que de alguna manera influencian el mundo, pero que no están ni siquiera cerca. No te mezcles mucho. Va por ahí, tenemos algunos videos. Yo sé que hice un stream de worldbuilding de esto, no me acuerdo cuál número. ¿Tercero? ¿Segundo? ¿Tercero? Bueno, por ahí. Y los videos de Lore de Mario. Ahora sí. Siguiente pregunta. Alan Rosas. ¿Dónde se puede conseguir una capa como la tuya? No sé. Nosotros en aquel momento, cuando la hicimos con nuestros amigos, contratamos una modista. Elegimos un modelo. Y cada uno se eligió dos colores. Yo tengo azul acá en los bordes, ¿ven? Y violeta acá. Después otros eligieron otros colores, por ejemplo. La capa del DM malo es negra y verde acá. Un amigo se eligió negra y azul. Otro se eligió roja y verde. O verde y roja, no me acuerdo. Max se eligió tipo... Es como un bordeaux y un... color U. Acá está re buena esa también. Esas son las cinco capas que hay. Conocidas. Pero nosotros contratamos una modista. Elegimos el modelo, elegimos acá está. ¿Cuánto nos cobras? ¿Cuánto te vas a tardar? Y... Nota. ¿Cuál es para vos lo que menos te gusta de D&D a nivel mecánico? ¿O alguna cosa que consideres una falla a la que quieras cambiar? Está buena la pregunta. A mí me molesta la iniciativa. El momento de iniciativa es re aburrido. Bueno, todos tienen dados, suman iniciativa y después como yo tengo que organizarlo es todo. Y siento que todo el tiempo, encima cuando más poderosos son los jugadores, tiende a haber más enemigos. Y tenés que como organizar de a paquetes. Y queda feo, no sé, la iniciativa no me gusta. Siento que se puede mejorar, no tengo ni idea cómo. Ni idea cómo. Pero no solo es... No sé si está mal a nivel mecánico, lo que sí siento es que el momento de iniciativa es el más aburrido del combate. O una vez que se ponen las posiciones, vas a tardar porque... Bueno, capaz que... Poner que no son poderosos, pero van a pelear contra un montón de hormigas. Ya es un montón de dados. Está aburrido. No sé. Esa para mí es la más molesta. Después, creo que se podría hacer algo mejor con la parte de los componentes de los hechizos. Hay como... Siento que es una parte súper interesante para poder explotar a nivel reglas. Pero es muy fácil de ignorar también. Y una de las cosas que D&D peca mucho es... Vamos a hacer la regla hasta acá, después encárguense ustedes. Que no está para nada mal, porque te da un montón de libertad a la hora de rolear. Pero a veces necesitas una ayuda. Sobre todo en un juego que es tan mecánico. Digamos... Everard85, buenas noches. Pregunta, sobre pergaminos, ¿dónde se compran, consiguen? ¿Quién los puede usar? ¿Cuenta como acción? ¿Se les puede dar a otro personaje? Bien.
Buena pregunta. Los pergaminos en D&D de quinta edición fueron modificados. ¿Dónde se puede comprar o conseguir? Eso va a depender de dónde estés jugando. Pero seguramente en alguna tienda mágica vendan pergaminos. O tal vez en algún templo. Cosas por el estilo. ¿Cuenta como acción? Sí. Lo que no me acuerdo, casi seguro. El tema de la acción. Sí cuenta como acción. Si no me equivoco, es la acción usar objeto. Porque vos estás usando un objeto, en este caso el rollo. Déjame leerla bien la regla, pero es eso. Los pergaminos son objetos mágicos, así que para usarlos te cuesta la acción de usar objeto, que te cuesta la acción estándar del turno. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuenta como acción? ¿Se les puede dar otro personaje? Sí, en quinta edición como que... No hay muchas reglas. Un pergamino es una manera de chitear la magia para que se pueda lanzar. Así que... Se puede. Cualquiera lo puede lanzar. Déjame ver exactamente. Quiero ver esta regla porque siempre me la olvido. A menos que me esté equivocando. Acá está, listo. Bien, los pergaminos. No los puedo usar cualquiera. Esa era la posta. Si vos no tenés el hechizo de pergamino en tu lista de clase, o sea, quiere decir que si vos sos un guerrero, no tenés hechizos. Para vos no se entiende nada. Ahora, si vos sos un mago y tenés un pergamino de una escuela de magia, o un pergamino que esté dentro de las posibilidades de lo que vos puedas conseguir después, o no hayas elegido antes, sí puedes lanzarlo. En el manual del jugador, en la página 200, está toda la regla de esto, del pergamino. Después la voy a leer de nuevo. Bueno, ahí está otra cosa para mejorar los pergaminos. Son confusas las reglas. Esta pregunta me la hicieron un montón de veces, me acuerdo. Y siempre me olvidé la respuesta. Misedo, te dejo por aquí mi preguntita. Me flipa Final Fantasy. Y he encontrado un sistema de juego, Final Fantasy D20, que adapta muchos de sus enemigos al sistema D20 estilo Pathfinder. ¿Cómo podría adaptarlo a quinta edición? Ah, claro, D20. Bien. Lo primero que deberías hacer es cambiar el bonificador, los bonificadores básicos, como los de ataque y los de características, para que sean equivalentes a el nivel de el bono de competencia que tiene quinta edición. Lo siguiente es que en D20, no sé en qué año salió este juego, pero estoy guiándome por Pathfinder 1 y 3.5. Las tiradas de salvación dependían de una de tres características. Destreza era reflejos, voluntad era sabiduría y constitución era fortaleza. Ahora, en quinta edición, vos tenés una tirada de salvación por característica, así que deberías ver cuál, pero no todas, en, no todas, en, perdón, en, no, en todas sos competente, así que deberías ver cuáles de los stats corresponden para que sea competente con esa tirada de salvación. Que ser competente con una tirada de salvación quiere decir que le sumas el bono de competencia más la característica a tu tirada de esa tirada de salvación. Lo que sigue son las habilidades. Se redujeron muchísimas, muchísimas habilidades. Por ejemplo, eliminaron los saber arcano, saber lo que sea. Ahora simplemente se llama arcano, más naturaleza, qué sé yo. Ya no es más un saber. Algunas otras fueron modificadas, por ejemplo, antes tenías piruetas y otras cosas, así que lo que vas a tener que hacer es agarrar la lista de habilidades de 3.5 o de 20 y fijarte cuál es el equivalente en la de quinta edición. Y por último, después todo lo que es... Ah, está con esto.
Todo lo que es daño, todo lo que es tiradas de ataque y demás, sustituí cualquier bono de ataque con el bono de competencia de ese arma, el bono de competencia que tenga, y listo. Debería, con eso debería ser suficiente como para poder jugar sin problemas. Hay que, después hay que ir a los detalles más grandes, pero esos son los más importantes. Nota. ¿Cuántos panchitazos recibe Lion por video? Pocos, muchos, entiéndase, a la panchitazos a la familia de dinos revoleables. Depende. Depende de cuánto me cueste el guión. A veces. Lo cierto es que yo escribo el guión y yo no lo edito, porque no sé editar texto. Eso se carga Luciana y Bachi. Principalmente Luciana, de hecho. Y. Porque soy así, no escribo el guión para que yo lo lea. Escribo el guión como me sale escribir. Y después me termino confundiendo cuando lo tengo que explicar. Entonces, depende qué tan mal me salga el guión. Porque a veces sí, a veces no. No sé por qué encuentro párrafos enteros que no me salen. Y los dinosaurios vuelan porque las chicas se cansan. Los videos nuestros duran muy poquito. Entonces, nosotros sabemos que. supongamos, de 10 minutos de video, por ahí grabar una hora no es tan mal. Hay muchas cosas que sobran, pero de ahí salen los bloopers también. Ahora, si un minuto. Si un, vos estás grabando un video de 10 minutos y ya es la segunda hora, hay muchos errores. Entonces ahí volaron muchos dinosaurios. No, no sé más o menos el número, depende de que también me salga el video. Hay algunos videos que casi no tienen bloopers, o directamente no tienen, porque salió todo bien. Esos fueron los más fantásticos. Seguimos. Nota 122. Al final se viene World Building. ¿Tenés alguna idea? ¿Ya para el mundo? Todavía no. Quiero ver. Quiero planificar bien este stream de World Building. A ver qué sale. Porque. Mi idea original con los streams de World Building no era en sí crear un mundo, sino compartir el proceso que yo hago para crear los míos. Es el proceso que hice para crear a Nurem y poder jugar ahí. No, mi intención no era, digamos, tener algo así súper súper armado, sino compartirle los obstáculos y desafíos que yo tengo a la hora de crear el mundo. Y siento que hasta por todos los streams que hicimos, dentro de todo salió bastante bien y compartimos muchas cosas, tipo. La cosmología del universo, el multiverso, religiones, culturas, ¿cómo era? Gente importante, NPCs copados y así. Pero todavía no tengo planificado bien este, pues no sabría qué más elegir. De todas maneras, hay unas ideas ahí dando vueltas. Post Paradox. Hola, Lion, estoy por comenzar pronto mi primer one shot con mis amigos. ¿Qué pasos me recomendarías para unir a los aventureros, ya que inician sin conocerse? Bien. Ellos no se van a conocer. Esto. Primero. Eso es importantísimo. Asegúrate que los jugadores sepan que no depende solo de vos que ellos se unan. Ellos se van a sentar a jugar rol con vos y con el resto de sus amigos. Así que ellos también tienen que poner un poco de ellos a la hora de sumar. Lo que vos podés hacer como DM es darle a cada uno de los personajes una razón por la cual unirse al resto del grupo. Tal vez todos quieren conseguir oro, tal vez todos quieren conseguir un objeto mágico, tal vez alguno de ellos no quiere el objeto mágico, pero quiere ir ahí para rescatar a su padre. Entonces, dale a cada uno una razón por la cual pueden ir. Y con eso y la ayuda de tus jugadores, listo, debe ser suficiente. Podés charlarlo de antemano con ellos y decirle, bueno, ¿tu personaje qué le interesaría, digamos? Si lo mandan a una misión, ¿qué es lo que más le interesa? El oro. Entonces, si le ofrecen buen oro, va, sí, listo. Eso es importante. Veamos. La Ciano 19. Estoy intentando armar un buen sistema de dinero y de precios para una campaña. ¿Hay algún sistema que profundice en los sistemas económicos de cómo armar una empresa, precio, economía y variables? En lo que es rol hay. Hay diferentes juegos que se encargan de su economía de una manera muy detallada. D&D no lo hace, a menos que vos sigas los costos de D&D. Pero Pathfinder 2 sí. Me encontré que Pathfinder 2, segunda edición, le pone mucho énfasis a lo que es la
economía. En cuanto a sistemas, realmente sé muy poco sobre economía, porque lo real de esto es que el dinero en D&D funciona, en el rol, funciona de la misma manera que funciona en la vida real, digamos. Vos intercambiás recursos por dinero, o tiempo por dinero, para después el dinero cambiarlo por recursos, y así, así, así. Ahora, mi recomendación es que, bueno, interesante, a nivel rol, el dinero, cuando hay diferentes monedas con diferentes valores. Por ejemplo, el dólar vale X cantidad de... O sea, tienen tanto peso. Y tenés, qué sé yo, el peso argentino o el peso uruguayo, que tienen diferentes valores porque se comparan con el dólar, que es la moneda más fuerte. Ahora, si vos haces eso en rol y tiene alguna manera importancia, por ejemplo, ellos tienen monedas de la cruz, por decir algo. Y quieren ir a comprar a un puerto nuevo. Y llegan al puerto nuevo y se enteran que la moneda ahí vale la mitad de lo que vale el resto del mundo. O sea que no tenían tanta plata como pensaban. O cuando encuentran un tesoro, se encuentran que son todas monedas del triángulo, de la cruz. Y no saben cuánto vale. Y ahí cambia, ahí se pone interesante la razón de cuánto vale esto y cuánto vale el otro en el rol. Nota, ¿qué ambientación te copa más a la hora de crear un mundo? A mí me gusta el steampunk y el gótico, el medieval me tiene un poco cansado, eso es verdad. El medieval a mí también me tiene un poco cansado. Cuando empecé con Anuren yo estaba seguro. Estaba seguro que quería jugar algo en el mar. Iba a ser medieval, pero quería que sea en el mar. Me ha pasado que el medieval me aburrió y jugar moderno también está bueno. Depende del juego que vayas a jugar. Por ejemplo, cuando íbamos a jugar, bueno, vamos a jugar a Anuren, dijimos, vamos a jugar Medieval Fantástico, listo, se terminó. Yo no me fui por ningún lado más, lo creé ahí. Ahora, si vos querés crear otra cosa, sí, hay que ir a buscar otro mundo, otro lo que sea. Futurista, algo tipo Final Fantasy, como dijeron ahí, que tipo, son sociedades súper avanzadas, pero digamos. Todavía hay espadas, todavía hay armas cuerpo a cuerpo muy que vale la pena usar en lugar de tipo simple rayo láser. Steampunk, gótico, va variando, eso sí. Últimamente me estoy enganchando mucho con lo que es la fantasía oscura, que es bien el estilo del juego. ¿Me fue el nombre? Y me encanta ese juego. Darkest Dungeon. Cuando conocí el Darkest Dungeon, conocí a la persona que narra el juego en YouTube y no pude creer esa voz. Y dije, me encantaría tener esa voz. Así tan oscura y perversa, buenísima. Digamos. Nota, ¿alguna vez pensaste en armar una partida donde los jugadores sean malos? Algo así como pertenecer a la Horda Demoníaca, por ejemplo. Lo he hecho un par de veces. Tal vez era el grupo con el que lo jugué, pero me encontré con que es muy difícil a los jugadores ser malos. Una de las razones es que cuando no son malos, es decir, cuando no tienen malas intenciones a la hora de actuar, es más fácil, porque a donde sea que van, hay oportunidades para gente que no tiene malas intenciones, tipo, suele haber trabajo. Suele haber cosas para hacer, la gente suele confiar más en ellos y suele invitarlos a lugares. Ahora, cuando hay malas intenciones, es más difícil. Sobre todo si te descubren, digamos. Entonces vos como DM tenés que generarles más oportunidades a ellos para esto. Estuvieron bien. Siento que por ahí no la disfrutaron tanto esas aventuras. Yo sí, fueron buenos momentos de aprendizaje. Como DM es interesante dirigirle a los malos. Digamos, Everard 85. Gracias por contestar la pregunta anterior, pero tengo más, no hay problema, dale todas las que quieras. Todas las que quieras. Los no muertos, ¿por qué se les hace daño con armas comunes, ya que son muertos y no tendrían vida? ¿Qué opinas? Y la última por hoy, ¿cómo puedo acceder al bestiario? ¿Cómo puedo acceder al bestiario en partida y depende de qué? ¿De qué depende? Falta una parte. Buscarla.
Ah, ¿cómo puedo acceder al bestiario en partida y de qué depende? A ver. ¿Cuál es el tema de las vidas? Está bien. No, no. Era. Es así. No es una cuestión tipo. De vida de que esté vivo, sino de una cuestión mecánica de cómo rastreas que es un monstruo en el juego y está activo o no. Simplemente llaman puntos de golpe. Todos los otros monstruos lo tienen. ¿Por qué las armas comunes les hacen daño? Los diferentes monstruos, en sus diferentes categorías, porque un esqueleto no va a ser la misma calidad, entre comillas, de muerto viviente que un liche. El liche va a tener. Vos vas a ver las hojas de los dos y van a compartir. Algunos detalles, pero no todos. Entonces, el esqueleto simplemente es un grupo de huesos reanimados. Eso no lo hace mucho más poderoso que una persona con un martillo. Entonces, el martillo tiene que simplemente poder romper los huesos para derrotar al esqueleto. Eso es toda la explicación que hay. Y no es que el esqueleto está vivo, es una forma de que el juego ayude a que las personas interactúen con ese enemigo. Nada más. La vida funciona así para todas las otras cosas. Por ejemplo. Los dragones, el concepto de vida para los dragones y los esqueletos se aplica de la misma manera. Y, ¿cómo puedo acceder al bestiario en partida y de qué depende? Esto no entiendo bien esta parte. Pero, mi recomendación es que, si vos sos DM, vos podés acceder al bestiario sin problemas. Busca cosas. Tenerlo en el celular. Hay muchas páginas que tienen base de datos de monstruos o incluso tener el manual en el celular. O en una pestaña al costado, hacelo. Ahora, si sos jugador, cambia, porque es muy probable que el DM modifique los monstruos, que no los use tal cual el bestiario. Y ahora, supongamos que no lo usa tal cual el bestiario y vos lees el monstruo y decís, pero el monstruo este no tiene esto. Estas cosas suelen generar roces, suelen generar complicaciones en la mesa. Escuché mucha gente que. Tenía jugadores que se le quejaban porque los monstruos no eran tal cual el libro. Y obviamente, de eso se trata. Mis monstruos, los que uso yo en mi partida, no tienen nada que ver con los que están en el libro. Y los jugadores tienen que pelear igual. Lo que hacen muchos DMs es modificar el monstruo, mantener las reglas, pero no usarlo. Del bestiario sacas ideas, no sacas el monstruo tal cual. Tal vez sí, tal vez lo hagas, pero lo importante son las ideas que vos tenés sobre el monstruo. Además. Supongamos que el DM usa el monstruo tal cual está en el libro. Vos como jugador accedes a esa información, pero tu personaje no tiene esa información. Entonces estarías haciendo trampa. Como que queda medio feo. Es complicado eso. Yo no lo recomiendo para los jugadores, para los DM sí, porque siempre necesitan una ayuda de memoria en cuanto a los multiataques, a los hechizos que tienen y cosas por el estilo. Pero bueno, hay que ver. Kirito Gamer, ¿hay alguna raza de vampiros en Dungeons and Dragons? Estoy seguro que hay homebrew, estoy segurísimo que hay homebrew, pero además estoy seguro que hay algo en. ¿Cómo se llama? Van Richens. Pará. Porque. Esto es algo bien de. De Barovia. La maldición de Strahd, ¿no? A ver. A ver. Estoy leyendo las razas. ¿Ah? Alguien, no me acuerdo. Hay un montón de cosas. Gracias por la suscripción, Luciano. Qué grande. Qué bueno. Ah, mira, sí. ¿Qué es esto? A ver. No existe. Tal vez estoy confundido, pero no estoy encontrando una raza de vampiro. Porque la cosa es que. Como que los vampiros no son una raza. Son algo que modifica la raza. Chico, es como. ¿Dónde estaba Van? Grande, Dampa, qué grande. La idea es que vos
sos un humano y después te transformas en vampiro porque pasas por la transformación, ahí te transformó. Y yo creo que eso aplicaría tipo a los elfos también o a los enanos también. Enano vampiro. Es como una modificación de la raza. Ahora, no me acuerdo cuáles son las reglas del vampirismo en D&D oficial, pero sí sé que las de, por ejemplo, la licantropía se toma como una maldición. Grande, Gun, qué hidro. Así que no, no. Acá está, a ver, acá hay algo. Bien. Sí, mira, acá está. Pues estoy totalmente equivocado. En Van Richten está el Dampir. Que dice. Que es lo, el Dampir es como un semi-vampiro, semi lo que sea. Sí, acá está la raza. Ahí va. Buenísimo, ahí está, en Van Richten, menos mal. Digamos, buscate el manual de Van Richten's Guide to. ¿Dónde? To Ravenloft, que es uno de los últimos manuales, que es sobre todo góticos y fantasía oscura, y hay vampiro, fantasma de todo. Ahí está la raza, mira, mira, hay de todo, está el Hexblood, el Reborn, mira. Dice, mi problema principalmente, esto es para lo de Final Fantasy, mi problema principalmente es el adaptar los ataques especiales que tienen. Por ejemplo, un Molbol, Alboro en Latinoamérica, gracias, es bastante guay para meter, pero el aliento fétido que tiene es bastante raro de explicar sin todos los estados alterados. Igualmente me anoto cómo hacer los cambios básicos, gracias, no hay problema. En lo que es efectos, no pasa nada, usalos exactamente igual. Ahora, si tiene alguna tirada de salvación, hacen la misma tirada de salvación. Fíjate de todas las adaptaciones. Importa cómo las hagas. De un sistema viejo a uno nuevo. O de un sistema de otro juego a otro sistema nuevo. Requieren un periodo de prueba. Un periodo en el que vos probás. Y decís, ok. Debería modificar esta parte. debería cambiar esta otra. Porque no sale bien a la primera. Es re difícil. Re difícil que salga bien hacia la primera. Pero bueno, ahí está. Probá, espero que te salga bien. Aria. Morita no tiene bloopers porque no se equivoca. Puede ser. También puede ser porque ella edita sus propios videos. Vaquero. Hey, vaquero, ¿cómo estás? Ah, vi que estabas con la tesis. Qué grande. Pregunta para una tarea que tengo. Tengo que poner algún artista musical que sea un sujeto histórico. ¿Conoces algún sujeto histórico latinoamericano que sea un artista, pero no un poeta? Grande, Sam por Azul, gracias. Ah, cierto. Una de las cosas que pasaron en Twitch es que ahora suscribirse a canales de Argentina, y no me acuerdo qué otro país, sale $2 en vez de 5. Re cool. Gracias, chicos. Re copado. Qué bueno eso. ¿Algún artista musical que sea un sujeto histórico? No estoy seguro a qué se refiere con sujeto histórico. Como es una persona que haya hecho algo al respecto en alguna situación. Es un artista que haya influenciado una época en la música en particular. Que haya influenciado la historia, me dice Luciana. Buena pregunta. Estoy muy confundido ahora. Si no me equivoco, obviamente hay que explorar un poco bien mejor, pero durante la dictadura argentina, mucha de la música estaba prohibida y era una situación complicada para los artistas. Pero salían canciones, medio un código, que el gobierno no las entendía del todo. Y una de esas canciones es Alicia en el País. Loco. Sí, canción de Alicia en el País de Serú Girán. Creo que es la primera banda de Charly García de aquella época. Que en realidad hablaba sobre vivir en la dictadura, no hablaba sobre Alicia en el País de la Maravilla. Tal vez te sirva, tal vez no.
Nota, una criatura que vos creas que sea complicada y molesta mecánicamente para los jugadores. Ejemplo, algo así como que no solo tengan que sacarle punto de vida, sino que encontrar el punto débil. Sí, ah, estaba pensando en esto hace poco porque... ¿cómo era? Bueno, un monstruo que yo encontré que es re molesto para todos, incluso para el DM, es la flor de cadáveres. Porque... justo en Anuren... Dos de los tres jugadores son inmunes al veneno. Pero si no lo son, la flor de cadáveres es súper poderosa. Lo más complicado que tiene para los jugadores es que se cura sola, consumiendo uno de los cadáveres. Y si no, invoca un zombie, agregando la complicación al DM que tiene que manejar otro bichito. Y a los jugadores tienen otro enemigo. La flor de cadáveres es un gran, gran enemigo. Súper molesto para todo el mundo. No estoy seguro de otro así que tenga medio un punto débil. Estaba buscando, de hecho, hace un tiempo, porque quería hacer algo así y no sé si encontré. En D&D los puntos débiles, esas cosas se manejan con resistencia, tipo, es resistencia a todas las armas excepto a las de plata. Entonces, de una manera, el punto débil es la plata. Pero no estoy seguro. Voy a pensar un poco más, porque está buena eso. ¿Cuál es el monstruo con punto? Yo sé que los que he usado los he inventado. A buscar. Mago Cloud. Hola. ¿Cómo se calcula el bonificador de ataque de las armas para un personaje de quinta edición? Todo se calcula con el ataque y no entiendo cómo funciona del todo. Es así. Si la persona está usando un arma en la que es competente, se le suma el bonificador de competencia más el de fuerza, si es un arma melee. O arrojadiza. O el bonificador de destreza, si es un arma a distancia. O ligera. Entonces, eso es todo. Es de buena competencia más la característica que va. Nada más. Ese es el bonificador de ataque para todas las armas. En cuanto al daño es otra cosa. Pero el ataque es ese. Es el bono de competencia si es que lo tiene. Ahora, si no lo tiene, solo es la característica. Nada más. Micedo, otra duda. La clase armadura, ¿cómo la puedo ajustar a un sistema en el que monstruos de valor desafío 18 tienen 40? En estos sistemas veo que tiene 19. Sí. Una de las cosas que cambió mucho en lo que es 3.5 a quinta edición es que los monstruos tenían un poco más de números. Si no me equivoco, en quinta edición creo que tienen más vida. Comparación. Pero bueno. Como te dije, hay que ir probando. Fíjate cuál es la. Lo que pasaba en. Para cualquiera que no haya jugado los D20, vos en D20 tenías. Todos los monstruos tenían armadura de base 10. Y después una lista así de larga de posibles modificaciones a. El. gracias. Posibles modificaciones a la armadura. Por ejemplo, el tamaño. Si eras mucho más chiquitito, ganabas armadura. Si eras mucho más grande, te perdías armadura. Después podías tener armadura natural, armadura por esquiva, armadura por escudo, armadura por armadura. Y así, así, así. Y te ibas recibiendo un montón de cositas, digamos. Entonces podías llegar a estos números así, de 40 de armadura. Ahora fueron modificados para que sea todo más sencillo. Mi recomendación es que vayas probando de nuevo. No le caigas con 40 de armadura a los jugadores. Fíjate cuál es el. Fíjate que ellos hagan el personaje primero y cuál es su bonificador de ataque. Si el bonificador de ataque de ellos es como mucho un más 6, no puedes poner 30 de armadura a un bicho. Solo van a pegar con crítico. Te vas a sentir re pobre la pelea, re difícil. Y los jugadores no la van a pasar bien. Ahora, si tiene un bonificador de ataque más 10, podés considerar un 24 o 25. O sea que tienen que superar una buena cantidad del dado para poder hacer un golpe común. Es difícil, pero que no es imposible. Entonces, anda probando. Mi recomendación es que ese número no lo manejes tal cual está, sino lo modifiques en base al ataque de los jugadores. Si vos sabés que es un monstruo difícil, así como este de mucha armadura, ponele una buena armadura. Tal vez que necesiten, si tiene un más 5, que saquen un 17 para pegar. Eso es una tirada difícil. El dado, tenés solo 3 números disponibles en el dado para pegar, por ejemplo. De eso se trata la dificultad.
No lo hagas súper estructurado. Vas a tener que ir probando. Voy a buscar lo que son los Marlboros en Final Fantasy. Laciano, uno de mis jugadores quiere formar un Mercosur en el mundo en el que estamos jugando. ¿Cómo le hago para que lo logre sin parar la aventura? Es decir, que pueda la parte hacer ambas cosas a la vez. No es tan mala idea hacer como un grupo de comercio. Suena divertido. No creo que haga falta parar la aventura. Sí, ahora. Ellos como que van dando vueltas por ahí. Tal vez pueda, digamos, ser, además de hacer su misión principal, darle la oportunidad de que le cuente a la gente importante de ahí. ¿De qué se trata esta idea loca que él tiene sobre un bloque económico? Y darle la posibilidad de explicar los beneficios que puede llegar a tener. Que no diga, es como el Mercosur. No, que le explique a los reyes cuáles van a ser los beneficios para ellos y las cosas que ellos tienen que dar para que esto funcione. Puede ser divertido, ¿eh? Ahora, si están solo en un solo lugar, se le va a complicar mucho más. La construcción de estos bloques económicos requiere mucha diplomacia, muchísima diplomacia entre países enteros. Así que, para mí suena bien. Ahora, fíjate de qué se trata tu aventura. ¿Cuál es la idea de que pueda, de nuevo, y es que están viajando, dale la posibilidad de que se lo comente a otras personas y charla al respecto. Tal vez consiga algún aliado con que esté interesado en su extraña idea del bloque económico. Está buena la idea, a mí me gustó. Suena incluso como una buena aventura principal. Carlos, una duda muy tonta. ¿Cómo haces vos un reskineo? Por ejemplo, tomar un stat block de Strat, pero que tenga lógica en otro. Bien. El reskineo o reskin es cuando agarras monstruo, los stats de un monstruo, pero le cambias el nombre y es otro monstruo. Como DM es algo súper común que se hace y muy recomendable. Te agarrás a crear monstruos, de repente tenés un trasgo poderoso que en realidad tiene los stats de un ogro, por decir algo. Yo no hago reskineos del 100%, sino como que dentro de los stats digo, bueno, a mí me gustan las características de este bicho. Yo hago medio un collage, agarro esta característica, este poder, esto acá, esto acá. Y lo cierto es que muchas veces me equivoco. Muchísimas veces me equivoco, así que también es una cuestión de ir probando y aprendiendo. El tema de que tenga lógica depende más de cómo llevas la aventura que del setting en general. Ahora, si vos querés que haya un trasgo poderoso y le pones, qué sé yo, el cuerpo de un ogro, como decíamos recién, bueno, va a ser un trasgo re poderoso. Ahora, si vos querés un trasgo poderoso y le pones el cuerpo de un dragón, ahí la lógica se te va a cualquier lado. No hay mucho más. Tal vez el ogro sí, bueno, qué sé yo, el trasgo tiene una piedra de poder y lo hace más fuerte. Ahora, ya el dragón, como que queda medio inaccesible el trago ese. Yo hago medio un collage. Digo, oh, me gusta este arma de aliento, me gusta este hechizo, me gusta esto. Y rara vez tienen lógica y muchas veces me equivoco. Pero lo hago así, me gusta de esa manera. No hay. Es más una cuestión de probar las aguas que de lógica, de bueno, hasta acá llego. En cuanto a la lógica, por ejemplo, si yo sé que están en una aventura, qué sé yo, en el caso de Anuren, por ejemplo, están en el agua, y están todo el día en el mar, y pongo un enemigo que, qué sé yo, haga llover o haga granizar o haga nevar, no va a sonar el todo raro, porque está en el medio de un montón de agua, así que tiene agua para hacer cosas. Ahora, si pongo algo que tire arena y no hay ninguna isla alrededor, ahí ya, digamos, la lógica que es culpa mía por hacer eso. Tendría que, digamos, una vez que presento al enemigo, yo tengo que buscar la manera de justificar eso en la historia para no sentirme mal yo y explicarle a los jugadores de dónde salió eso. Vaquero, ¿cuál es el actor que, según tú, es el más reconocido de la actualidad de tu país? Te estás haciendo la tarea. El actor de mi país más reconocido, imagino que es Ricardo Darín. Imagino que es Ricardo, pero no tengo ni idea, la verdad. Yo sé que ganó un Oscar o estuvo en los Oscars,
Pero hay un montón de películas de Argentina con él, ¿no? El actor a elección de un montón de directores. Tantuli. Tengo entendido que las películas de Riddick están basadas en un personaje de rol del mismísimo pelado protagonista. Decidí no googlearlo para hablar con ustedes. ¿Qué les parece? ¿Será cierto? ¿Qué juego de rol y qué tipo de personaje habrá sido? Yo sé que él jugaba. Esto creo que lo charlamos hace un par de. Que me responde. Déjame buscar algo rápidamente. Pues yo sé que Vin Diesel jugaba muchísimo el rol. De hecho, jugaba Dungeons and Dragons. No me acuerdo qué edición. Pero hace mucho. De Riddick no tengo idea qué jugaban. Pero yo sé que la otra película que tiene él, que es El Cazador de Brujas o algo por el estilo, esa sí es full D&D. Pero en el mundo moderno. Y. ¿Cómo era? Debido a que el cazador de brujas este, inmortal, no me acuerdo cómo ya era, el cazador de brujas inmortal, fue maldecido con la inmortalidad y no sé qué, no sé qué, no sé qué, era súper poderoso. Como este personaje estaba basado en su partida de rol, probablemente a la de Riddick, le creo. Me gustó más la saga de Riddick que la de. El cazador de brujas, pero bueno. Ni idea qué juego habrá sido, ese es el tema. No sé si D&D. Porque nadie lanza magia, tiene un montón de cheats, de tecnología. Tal vez era un sistema medio viejo así, futurista. Gero. O güero, no sé. El archivador logró controlar su licantropía de oso. Después de casi medio año en la campaña, muy bien. Y ahora quiere darle sabor a su forma híbrida. ¿Alguna idea? Es un Goliath bárbaro totémico. Su arma principal es un tronco de un árbol. Y yo creo que para. O sea, que cuando se transforme, que haya rasgos de los dos. Que no solo sea el oso. O que sea el oso con el cuerpo del Goliath. No, que el oso tenga. Que tenga. Por ejemplo, si el Goliath tiene tatuajes en el cuerpo, que el oso los tenga, pero en su pelaje. Que se represente parte del cuerpo del Goliath en el pelaje del oso queda recopado. Por ejemplo, que yo, si el Goliath tiene piel gris, por decir algo, que el pelo del oso sea gris. Sí. Re cool. Mago Cloud. Esta es una pregunta que hace mucho no me hacen. ¿Cómo calculás el nivel de desafío de un encuentro al crearlos? ¿Una página o aplicación? Hay muchas, están todas en inglés. Esta es una pregunta que no respondo porque lo único que hay que hacer es. Una cuenta que es súper aburrido de explicar. Y lo cierto es que no siempre el valor desafío refleja el combate real. La problemática del combate real. Así que en mi caso es más un. Voy probando hasta dónde puedo estirar el combate. Tengo yo un aproximado en base al poder de mis jugadores y los objetos que ellos tienen. Pero también, digamos. Bueno, muchas veces me equivoco y las cosas salen mal. Pero bueno. En cuanto al valor de desafío, está en el manual del DM la forma, el cálculo que hay que hacer para esto. Tenés que usar los stats del monstruo y tomar los niveles del grupo, después dividirlo, sacar tipo un promedio. No me acuerdo. En cuanto a páginas, podés buscar en Cobalt Fight Club. Ahí tiene una buena base de datos de monstruos. No, no tiene. O sea, solo tienen monstruos con el valor de desafío. Y ahí te puedes armar un. Buen stats. Buen, digamos. Es una calculadora de valor de desafío. Esto está bueno. Ahora, tiene que reflejar la realidad. De alguna manera, eso es más complicado. Carlos. En Eberron hay bosses finales con CR22, 25, 28. ¿Vos cómo organizarías un encuentro con esta criatura con una parte de nivel 5? 7 solo para los que. Espante. Vos con una party nivel 12 o 15, ¿cómo enfrentarías a ese boss? A ver. Dos preguntas. Primero una party nivel 5. Yo no sé si les pondría un boss nivel 22 a un grupo nivel 5. Como que. Ni siquiera iría. Mandaría un general a que los asuste. O alguien a cargo de ellos. Tipo, bueno. No voy a perder mi tiempo con este grupo. Andá vos. Que no vuelvan, o que se vayan, o lo que sea. Que es que. O que vaya, que mande a su general a matarlos y que ellos se escapen. Si es que lo hacen. Y ya si es nivel. Ya si son niveles altos. Los combates de nivel alto
El único, entre comillas, problema real que tienen los combates de nivel alto es el tiempo que ocupan, tiempo real. Porque todo el mundo son durísimos, un montón de armaduras, se curan, múltiples acciones por turno, múltiples hechizos. La economía de acciones tarda mucho en reducirse de ambos bandos. Vas a meter un monstruo con CR22 para un grupo. De nuevo, si es, hay que tener en cuenta la economía de acciones, porque ese monstruo solo tiene CR22, pero va a tener un montón de gente alrededor para realmente pelear contra un grupo de personas, porque pelear uno contra cinco es medio. Ya está perdiendo en muchos aspectos. Para enfrentarlo, y bueno, yo también considero que requiere mucha investigación, ya que. Cuando vos te vas a enfrentar a un monstruo final. Generalmente en cualquier juego, como que ganas información de esta cosa. Sabés que cuál es su ataque o punto débil, incluso. Entonces, ahí depende mucho, digamos, de la historia con la que llegaron hasta ese momento. ¿Cómo enfrentarlo? No sé, ya ahí, digamos, también depende del grupo. Suena súper complicado. Carlos, ¿conocés los libros de Lazy DM? ¿Vos los recomendarías? Sí. El Lazy DM, creo que hay dos o tres. Son consejos para dirigir que están muy muy buenos. Súper, súper copados los consejos. Yo se los súper recomiendo. Da muchos tips para facilitar tareas del DM que solían ocupar mucho tiempo y ahora no. Digamos, ahora tenés formas más automáticas de hacerlo, como el reskin, por ejemplo. Es una de estas ideas. Y te soluciona muchos problemas, sobre todo, digamos, si. Para preparar la aventura o incluso para interpretarla. Yo los lo súper recomiendo. Esos y los de Juega Sucio. Creo que no son de la misma persona. No, no son de Kun. Otra pregunta que recién se me ocurre. ¿Cómo balanceas los monstruos? ¿Hay una forma de balancearlos bien? O sea, que les cueste pero los maten. Yo balanceo los monstruos de la siguiente manera. A veces lo que pasa es que en mis partidas suele haber combates seguidos en la misma sesión. En la última sesión de Nurem hubo dos combates, uno después de otro. Y la sesión había empezado al final de otro combate, o sea que hubo tres combates en cadena. Yo sé que para cuando llegaron al último monstruo, el personaje de Bachi no tenía ningún hechizo más. Habían agotado sus recursos. Entonces, esa es otra cosa que tener en cuenta. ¿Con cuántos recursos cuentan los jugadores y en qué momento de la aventura se van a encontrar en combate? ¿Va a ser el único combate que van a tener? Si es el único combate, es un poco más fácil, digamos, porque los personajes suelen estar al 100% del poder cuando no pelearon hace mucho. Entonces, el guerrero tiene todos tus dados de maniobras, el hechicero tiene todos sus puntos de hechicería, el mago tiene sus slots, etcétera, etcétera. El bárbaro tiene toda su furia y demás. O sea, ahí es mucho más fácil. Yo tengo en cuenta, por ejemplo. Suena medio estúpido, pero. Yo tiro combates medio fáciles para ver, digamos, cómo pelean sus personajes. No, no la forma en la que se organizan, sino, digamos, los números que tienen. Si no, por ejemplo. Tal vez el horror tiene. Yo no me di cuenta que tenía un más 8, nivel 1 para pelear, para pegar. Y dije, okay. Bueno, ok, si mando a alguien mucha armadura, solo le va a pegar el bárbaro. Así que el bárbaro se va a tener que cargar a esta persona. Y voy como probando hasta qué punto puedo tirar a ellos. Hasta que llega un punto, digamos, ahora, por ejemplo, que ellos. Creo nivel 8 o 9. Dije, bueno, a ver, tres combates complicados, uno tras de otro, suerte. Ahí yo ya. En ese punto dije, bueno. Acá, esta es una situación complicada, ellos la saben. Están totalmente conscientes de que estaban en una situación súper difícil. De que lo que tenían que hacer no era para nada fácil, pero lo querían hacer igual. Así que yo ahí en un punto dejé de intentar balancear el combate. Y yo dije, bueno, ellos saben que tienen las de perder. Así de fácil. Pero otra de las cosas importantes es la economía de acciones. ¿Cuántas acciones tiene el grupo de los jugadores en comparación a los enemigos? Eso es importante tener en cuenta.
Y la otra es la magia. Y enemigos que vuelan. Esas son dos cosas importantes que para mí, digamos, son como dos saltos de poder de enemigos importantes. Al principio sí, bueno, lo más parecido a magia es, qué sé yo, un flechazo, un proyectil mágico, algo por el estilo. Pero ya después, digamos, cuando del otro lado también hay un tipo con una bola de fuego, cambia muchísimo la estrategia. O se separan, o no quieren pelear, o digamos, saben que está complicado. Lo mismo cuando hay alguien que vuela o se hace invisible. Esas entran más o menos en la misma categoría para mí. Esas son cosas difíciles también, ¿no? Que se teletransporta. Enemigos con mucha movilidad son complicados para los personajes, porque muchos tienden a hacer un combate estático. Llegan hasta un punto donde les parece estratégicamente correcto y se quedan ahí peleando hasta que se termine el combate. Pero un enemigo que vuela no tiene por qué quedarse en el mismo lugar. No le conviene. Tiene su movilidad superior. Entonces va por ahí. Es prueba y error. Todavía yo no lo tengo bien definido, pero de a poco se va. Cuando tenga algo mejor, lo voy a hacer. Voy a compartir. Vamos, Clau. ¿Conoces alguna página web para comprar minis a buen precio? Te recomiendo el Mago 3D. No sé en qué país estás, pero si estás en Argentina, el Mago 3D, la verdad. No solo las pudimos comprar, sino que las pudimos elegir y las pintó él. Resalpado. Gracias, Misael, por el Magoro. A ver qué es después. DJC, buenas, pregunta rápida. ¿Se puede usar un hechizo de reducción de tamaño en una bestia de manera permanente? A ver. Había en algún momento. Creo que está. Hay algo así. A ver. En recuerdo 3.5 había un hechizo que llamaba permanencia, que decía que algo como elegís un efecto mágico que le esté afectando a una criatura y lo volvés permanente. El tema es que creo que en quinta edición se eliminó eso. No estoy encontrando el hechizo. A ver, déjame leerlo acá. Ahí está, sí. En quinta edición se eliminó el hechizo permanencia porque es imposible balancear. Porque una de las cosas que el combo básico era agrandar y permanencia. Tipo, iba el semiorco bárbaro, le castigaban agrandar y permanencia. Y de repente iban caminando con un gigante. Es de un semiorco bárbaro. ¿Y cómo balanceas ese combate? Imposible, tipo, súper imposible. Y esas eran las cosas que generaba la permanencia en los hechizos. Pero probablemente puedas hacerlo con el hechizo de deseo. En lo que se entiende a reglas como están escritas. Ahora, tal vez tu DM tiene alguna forma. Eso sí. Tal vez si vos sos el DM, podés darle a los jugadores la posibilidad de que tengan alguna suerte de ritual. Estilo para que hagan algún hechizo o algún efecto mágico permanente. Acá estamos. Carlos, ¿vos cómo metés los climas en las escenas y en los combates? Por ejemplo, en plena batalla empieza a llover, granizar, tormenta, arena, eclipse. Supongo que están en un campo de batalla y hay. Yo ya dije que está por llover, ¿no? Se viene la tormenta. Cuando hago descripciones de los golpes, por ejemplo, la espada le pega en la armadura, también agrego como. La lluvia le da detalles a esa pequeña cinemática que estoy diciendo. Como le pega la armadura, se hunde y el agua de la lluvia estalla desde el golpe hacia afuera, cosas por el estilo. O cómo les molesta la vista cuando fallan un ataque. Esa es la idea de agregar la descripción. Vos tenés pequeños momentos de narrativos dentro del combate, que es a la hora de describir estas cosas.
Así que aprovechalo. Tal vez, por ejemplo, el mago tiene que lanzar un hechizo y se limpia el agua de la cara antes de poder lanzar para poder apuntar mejor. Todas esas cosas. Y bueno, en cuanto al eclipse, tenés que... es mucho más cool el eclipse porque describís el cambio de color que hay en la luz y el cambio de temperatura que tiene la luz a la hora de eclipsarse. Eso siempre queda cool porque además es un momento nomás. De esa manera lo hago. No sé si se notan en Anuren, pero tampoco estuvieron peleando mucho con... Voy a probarlo. Baobabs, buenas. Tengo una duda. En la campaña que tenemos unos amigos estamos pensando en hacer nuestros personajes multiclase y quería saber qué clase viene bien para un explorador. Acá depende de lo que quieras hacer vos. Yo realmente, esto es algo que siempre digo, soy muy malo haciendo personajes. Pero depende de qué es lo que quieras hacer. Por ejemplo, si te interesa más que tu personaje vaya a la magia, por ahí podrías buscar la manera de acercarlo a alguna de las clases con magia. Si querés que tu personaje sea más del estilo marcial, tal vez podés conseguir buenos beneficios del bárbaro, o del guerrero, o del monje. Pero va a depender, digamos, de qué te interesa a vos. Yo la verdad que soy muy malo haciendo estas cosas. No lo sé. Depende también, qué sé yo, de qué te gustaría jugar a futuro. ¿Vos pensás que la pasarías bien jugando con un explorador que también tiene la posibilidad de hacer magia? O... Si a tu personaje le gusta estudiar y aprender cosas así, tal vez la pasas bien jugando con un explorador que lee libros y de repente empezó a leer arcano y aprendió magia y ahora pues es un maguito, tiene su libro de hechizo y cosas así. Depende más o menos lo que vos quieras. Kun, ¿cómo funcionan las acciones legendarias? Bien, buena pregunta. Las acciones legendarias son acciones que tienen ciertos monstruos, generalmente los más poderosos, que... Son súper complicadas para los jugadores, déjenme decírselo ya mismo. Las acciones legendarias solo se pueden activar. Déjame buscar un monstruo con acción legendaria así. Así veo el poder de estas cosas. Las acciones legendarias solo se pueden activar al final del turno de otra criatura. Y vos tenés. Generalmente tienen varias acciones legendarias los monstruos que las tienen. Y te dan puntitos de acciones legendarias. Por ejemplo, te dan 3 puntitos. El vampiro tiene 3 puntos de acciones legendarias. Y cuando vos vas a usar una, te consume alguno de los puntos. Al principio de tu turno, los recuperás de nuevo. O sea que está el vampiro peleando. Hace su turno. Llega el turno de otro jugador. Al final del turno de ese jugador, el vampiro puede hacer alguna acción legendaria. Después le toca a otro jugador. Y al final del turno de ese jugador, el vampiro puede hacer otra acción legendaria. Y cuando vuelve el turno vampiro, recarga sus acciones legendarias. Ahora, de nuevo. Al final de cada uno de sus turnos, él tiene la posibilidad de gastar puntos de estos de acciones legendarias en sus acciones. Él tiene 3, que es moverse, dice. Gastando un punto de acción legendaria, se mueve a su velocidad máxima. Sin provocar ataque de oportunidad. Y no puede gastar un punto de acción legendaria para hacer un ataque desarmado. O puede gastar 2 puntos de acciones legendarias para hacer un ataque de mordisco. Esto entre medio del turno de los jugadores. Por eso es súper poderoso. Imagínate que están esperando que cae uno. Y cae en su turno. O en el turno de alguien. Por un hechizo, una bola de fuego. El próximo turno es el del clérigo. En el medio el vampiro puede morderla a esa persona y matarla. O atacarla, digamos. Por eso son tan poderosas las acciones legendarias. Solo se pueden activar al final del turno de un jugador y solo se puede hacer una al final del turno de cada jugador. Así que tenés que ir vos manejando cómo te hace. Pero están buenísimas. Están buenísimas. Bien. Isedu. Para un encuentro de efecto horda, ¿cuántos monstruos de valor de desafío medio de estilo murciélagos grandes o algo así que pueden apabullar verías bien para 2 o 3 jugadores nivel 15? Sería que fuera algo bastante desafiante, pero se ve con inteligencia y magia se puede solventar fácilmente. Efecto horda. Ah, ahí entendí. Enjambre sería. ¿Cuántos monstruos de desafío medio? Para 3 jugadores nivel 15. Un montón. Un montón. Esto entra en el cálculo de valor de desafío, pero.
Algo que me gusta hacer a mí, que puede solucionar esto es, en vez de tenerlo de valor de desafío, es monstruos con un punto de golpe. Que son monstruos que se mueren súper rápido, aportan a la economía de acciones bien, y a los jugadores los pueden matar sin problema. Tipo, los jugadores hacen un espadazo y mata 3, 4, no importa. Tipo, bueno, esqueletos con una espada. 25 esqueletos con una espada. Te puede servir de hacer algo. Pero no sé. En cuanto a valor de desafío medio, no te van. Es un montón. No lo sé. Vaquero, una pregunta. ¿Has implementado los objetivos de Séptimo Mar en D&D o se te ocurren cómo implementarlas y dar una mejor mecánica para hacer cosas de la historia, pero aún así sin romper el balance? No, no implementé los objetivos de Séptimo Mar en D&D. Trato de que. Yo voy charlando con los jugadores y les digo, ¿qué te gustaría? ¿Qué quieres que pase? Estoy pensando en esto que estás haciendo, ¿qué te gustaría hacer? Y voy dando los objetivos con ellos. Pero no se me ocurre otra manera de cómo implementarlos así. En cuanto a mecánica, no le veo, digamos, una posibilidad, digamos, de que, bueno, sumas esto más esto y lo conseguís. Al ser un juego, digamos, hacer una parte tan metida en la narrativa de un juego mecánico es difícil ponerle cosas. Tal vez lo que puedes hacer, bueno, si haces esta misión, conseguís 5 puntos y vos necesitas aquellos 15 puntos de héroe para hacerlo. Bueno, la mecánica está en cómo repartir los puntos de héroe de forma de recompensa y cómo el jugador los va a usar. Pero no sabría cómo hacerlas de otra manera. Carlos, después del torneo de PvP en parejas, me quedó mucho la duda. Vos como DM, ¿cómo aplicarías estrategias de combates en personajes y enemigos? Tipo, le aviento un vial de aceite para que su arma esté resbaladiza y se caiga, agarro un puñado de tierra y se le aviento a los ojos. Bien, está bueno esto. Generalmente se resuelve rápido con tiradas de salvación o de atletismo o de ¿cuál es la otra? Acrobacias. Porque. Por ejemplo. Agarrar arena y tirársela cuenta como una acción. Estás usando un objeto. El objeto es arena. Esa es la parte más difícil. Es en el turno de esta persona ocupar la acción correcta. Tirar un vial de aceite es un ataque. O usar un objeto también. Que tiene el efecto ese de que el personaje tiene que hacer algo para que no se le caiga el arma. Vos tenés que generar un efecto y la posibilidad de que el objetivo se defienda. Porque si el objetivo no se puede defender, el efecto es imposible. Estaría todo el mundo tirando frascos de aceite en las armas de los demás. Eso no lo podés permitir. Por eso tenés que ir con la posibilidad de que las personas resistan esto. Porque si lo hacen los jugadores, también lo pueden hacer los monstruos. Esa es una de mis reglas. Entonces todo se soluciona así. O tengas una de estas cosas, querés hacer tirada de arena, bueno, te gastás la acción. Usar objeto y tiras arena. Si están cerca, digamos, no hace falta apuntar ni nada por el estilo. Podés usar. Haces eso y el otro tienes una tirada de reflejo, si querés, para taparse la. Perdón, de destreza, para taparse la cara rápido. Cosas así. No hay que meterse mucho en la parte minuciosa del sistema porque tal vez ocupás tiempo de la partida que se puede solucionar rápido con una tirada y listo. Seguimos. DJC24. ¿Es buena idea tener personajes que te siguen como minions o aprendices en una campaña larga? Sí, es re buena idea. Porque tiene muchos beneficios. La parte mecánica es bueno, tenés un aliado más en combate y puede hacer acciones. Puede darle pociones a los personajes. Puede pegarle a un enemigo y hacer todas esas cosas. Pero lo cierto es que es medio inevitable también porque. Menos que todos los personajes sean súper apáticos y sean re malos y no quieran tener amigos, eventualmente van a tener a alguien que los acompañe. Por ejemplo, ahora los chicos están jugando. Tienen a un era el aprendiz de. Es el aprendiz de Cal, uno de los personajes. Que quería aprender a ser guerrero y estuvo entrenando con Cal y los acompaña para todos lados ahora. Es medio inevitable para mí. Yo siento que es algo que ellos siempre de alguna manera consiguen. Porque los personajes tienden a ser personas que.
tienen vidas súper interesantes, no importa el mundo que sea, porque van viajando a lugares extraños, conociendo gente nueva, comiendo comidas raras, teniendo aventuras imposibles, y tal vez, digamos, la gente que esté cerca de ellos los mira y diga en algún punto: "Hey, quiero hacer eso también". ¿Y por qué no? Los acompaña y no creo que se nieguen. También es muy común, digamos, que incluso tengan mascotas o algún tipo de criatura que los siga porque ellos lo cuidan. Para mí no solo es buena idea, es medio inevitable también. Nota, existen juegos de rol basados en deportes. Un partido de fútbol roleado. ¿Sabes qué? Busqué en algún momento de mi vida esto porque... ¿ha sido? Creo que había visto... Eran mis años mozos, en aquel momento estaba tipo buscando juegos de rol de lo que sea. Y había visto Los Supercampeones. Que bueno, si no lo conocen, era un anime de fútbol de aquel momento. Y dije, tiene que haber un juego de esto. Porque lo que yo miraba de Los Supercampeones es que... bueno, el chiste es que ellos solo corrían y hablaban. Y eso es jugar rol, así, tipo. Hay como mucha charla a la hora de combatir. Oh, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Todo eso era off-roll, era off el partido, digamos. Y yo lo veía así y dije, tiene que haber un juego de esto. No sé. No sé si hay, porque creo que no encontré en aquel momento, pero voy a buscar. Dame un segundo. Dame de todo esto. No, no estoy seguro. Ay, me estoy acordando de aquel momento. A ver esto. Sí, bueno, ahí hay muchos, probablemente muchos creados por fans. No sé de ninguna manera oficial, pero seguro hay, seguro. Sobre todo ahora, ahora hay un montón de sistemas nuevos. Carlos, esta es la última pregunta, al parecer. Con el conjuro levitar, ¿puedo hacer que un bárbaro caiga en el centro de la pelea desde la altura máxima y entre en furia y haga una onda de choque? ¿Puro levitar? Vamos a ver. No entiendo bien cuál es la estrategia, pero yo lo que imagino es que vos querés castearle levitar al bárbaro y soltarlo después en algún... para que caiga y haga todo eso. Ah. Tema es que el conjuro levitar solo te levanta hasta 6 metros en el aire. No, no va a caer como súper pesado, digamos. 6 metros no es lo suficiente como para hacer una onda de choque. Por ahí, digamos, si el bárbaro viene corriendo, salta de algún lugar más alto, vos podés castear levitar para que suba un poquito más, tipo un salto doble. Y ahí podés hacer algo así. Suena divertido para hacer. Yo no veo por qué no. Qué lástima que solo sean 6 metros. Pero es buena idea. Sí. O sea, yo haría eso, digamos. Si vos querés que tenga ese efecto en el que el bárbaro caiga y sea un golpe re poderoso, podría hacer que el bárbaro venga corriendo, salte, vos en el aire lo agarrás. O sea, tendrías que preparar la acción de lanzar hechizo para lanzar levitar cuando el bárbaro haga eso. Y bueno, viene corriendo, salta, se activa tu levitar, lo haces el doble salto y ahí cae con el golpe. Buena idea, suena divertido, suena que va a quedar bien. Bueno, hasta acá llegamos. Estas son todas las preguntas de hoy. Quiero agradecerles muchísimo por todas las preguntas que hicieron, estuvieron buenísimas. Mucha gente nueva, además, haciendo preguntas, gracias, eso siempre se agradece, está buenísimo. Un montón de gente hoy, además, re bien. Y quiero redecir, iba a decir. Quiero repetir que va a estar el cumpleaños de la taberna, si se quieren sumar al Discord, por lo menos solo este fin de semana, va a haber cositas para hacer. Y vamos a dejarlos con el outro, a ver si le podemos hacer reír a alguien para que sigan mirando rol.